Bien, en este vídeo vamos a aprender a cómo analizar distintos proyectos, distintas aplicaciones dentro de las muchas blockchain que existen dentro de las criptomonedas. Vamos a ver a cuáles son las mejores aplicaciones para invertir, distintas redes. También vamos a analizar un poco todo acerca de nuestra billetera de MetaMask para que tengamos un poco una visión global de dónde invertimos, los NFT que tenemos. Bueno, información muy útil. Que vamos a utilizar la plataforma de appradar.com. Es una aplicación muy útil que la vamos a ver ahora y muy interesante. Así que nada, vamos a ello. Antes de comenzar, como siempre, recordar que estoy haciendo un sorteo de $25 en BNB. Que simplemente para participar, pues tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta al vídeo y dejar un comentario. Cuantos más comentarios dejéis en el canal, pues en distintos vídeos, pues más posibilidades tendréis de ganar el sorteo, ¿vale? De hecho, hoy voy a dar el ganador del sorteo de los $25 de esta semana. Lo voy a hacer al final del vídeo, así que queda hasta el final del vídeo para saber si ha ganado el sorteo o no, ¿vale? Así que nada, vamos a analizar The App Radar. Es una herramienta que nos va a ayudar a analizar distintas aplicaciones, distintos proyectos de, bueno, en todas las blockchain que hay, ¿no? O la gran parte de blockchain importantes dentro de las criptomonedas. También para intentar analizar dónde queremos invertir, qué aplicaciones son las mejores, las más fuertes, las que tienen menos capitalización de mercado, las que tienen más capitalización de mercado, etcétera, etcétera. Vale. La aplicación se llama The App Radar y tiene un montón de funcionalidades. Vamos a verlo un poco de forma global. Bueno, vemos aquí que es el mayor store de apps de todo, ¿no? Bueno, tenemos aquí distinta información. Podemos ver aquí pues todas las de apps que hay montadas en los distintas blockchain, los NFT, podemos ver token, ver también sistemas DeFi que nos interesa mucho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podemos analizar si queremos participar en distintos airdrop, ¿no? También tenemos, bueno, una serie de noticias interesantes en cuanto al mundo de las criptomonedas. Bueno, podemos explorar aquí pues todas las cosas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un poco una visión global de todo lo que puede hacer esta plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos aquí al primer apartado donde pone rankings, podemos ver un poco el top blockchain de apps a nivel ranking de las que hay en las distintas plataformas, en las distintas blockchain, ¿vale? Por ejemplo, alguna que conozcamos y que utilicemos, por ejemplo, Phantom. Si filtramos por Phantom, tenemos aquí cuáles son las plataformas o las aplicaciones que están montadas sobre esta blockchain que tienen más, pues sobre todo capitalización de mercado, usuario, volumen, etcétera, etcétera. Vemos que la primera es SpookySwap. Bueno, de hecho esto es un anuncio, ¿vale? La primera es PokiSwap, que se trata de un exchange donde tenemos un balance de 71 millones, 19.000 usuarios y un volumen de 97.000 millones. Bueno, esto pues sería el top 1. En el top 2 tenemos a SolidLight, que también es un exchange, que bueno, también corre a la red de Phantom, y tenemos aquí pues distintas aplicaciones que podemos ver. De hecho, aquí podemos filtrar pues, si queremos filtrar por balance, por usuario, por volumen. Por ejemplo, si filtramos por volumen, pues bueno, vemos aquí también todo el volumen, ¿vale? Pues un montón de aplicaciones. De hecho, aparte de Change, también tenemos el filtro por DeFi. Pues por ejemplo, esta aplicación DeFi, que yo no la conozco, pues mueve mucha cantidad de usuarios y de liquidez, de volumen. Por ejemplo, aquí también tenemos a Hector Finance, que también está montado sobre la red de Phantom, que es una DeFi. Tenemos incluso un marketplace, un protocolo aquí que es Other. También tenemos estas plataformas que estamos últimamente viendo en el canal, donde podemos invertir con alto riesgo, ¿vale? Que serían aplicaciones de contrato de tipo ROI, donde podemos ver aquí el high risk, el alto riesgo, ¿no? Lo tenemos aquí todo muy filtrado. Entonces, bueno, es una plataforma donde, bueno, podemos ver aquí, pues también en Harmony, podemos ver en el top 1 de Harmony cuál sería la aplicación que más se utiliza. Pues tenemos aquí DeFi Kingdoms, que de hecho nos está diciendo que es un juego. Luego tenemos DeFi también, pues tenemos aquí distintas DeFi, como puede ser la de SushiSwap, que ya la conocemos. Bueno, un montón de aplicaciones. Y así con todas las blockchain que tenemos aquí. También tenemos apartado de portfolio. Esto es muy interesante, ya que si conectamos nuestra wallet, como lo tengo yo aquí conectado, podemos ver toda la información respecto a nuestra wallet. De hecho, por ejemplo, aquí me sale que tengo dos colecciones y 8 NFTs. De hecho, este es el NFT del Titan Arena, pero luego tengo aquí otros NFTs que realmente no sé ni de qué son. Creo que son de Jurassic Crypto. Creo que de hecho son de Jurassic Crypto. Pues, por ejemplo, si tenemos NFTs por ahí comprados, podemos incluso ver qué NFTs hemos comprado con nuestra wallet de MetaMask, las colecciones, lo que tenemos invertido en las distintas plataformas, en los distintos tokens,
Vemos aquí un poco pues el total, los token world, bueno, un poquito de todo. De hecho, aquí en airdrops también nos salen distintos airdrops que irán saliendo donde podemos participar. De hecho, bueno, aquí pone expirado. Pero bueno, tenemos aquí, irán saliendo. Tenemos, bueno, un NFT Value Estimator. También podemos hacer un swap de esta plataforma por si queremos intercambiar token. Incluso Token Explorer, que podemos incluso filtrar pues, por DeFi, Exchange, bueno, etcétera, ¿vale? Es muy interesante, la verdad, esta funcionalidad de portfolio. Luego en NFTs, bueno, pues en NFTs tenemos lo mismo que en las otras plataformas, pero por NFTs. Si nos vamos a la Binance Smart Chain, bueno, vemos aquí las colecciones de NFTs pues más conocidas, ¿no? Por ejemplo, la de PancakeSwap Squad. Y bueno, la mayoría, sobre todo de NFTs, corren sobre la red de Ethereum. Y bueno, aquí tenemos sobre todo las más famosas, ¿no? Bored Ape Yacht Club, por ejemplo. Bueno, un montón de información acerca de los NFTs que podemos filtrar. De hecho, incluso podemos filtrar también por DeFi. Si queremos, por ejemplo, la BSC, pues el top en DeFi sería PancakeSwap, luego tendríamos Venus. Si por ejemplo nos vamos a Polygon, pues tenemos Aave, QuipSwap, tenemos SushiSwap, en Solana, bueno, toda la información en cuanto a pues eso, NFTs, DeFi, también tenemos juegos, pues si queremos buscar juegos, por ejemplo, que estén en el top dentro de distintas redes. Bueno, distintas opciones muy interesantes, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, esto es lo que estamos viendo, DeFi, luego tenemos aquí una opción de radar, que bueno, aquí vemos un poco pues información de cómo funciona la plataforma y bueno, un blog donde van publicando información interesante pues si queréis sacar más rentabilidad, ¿no? Yo lo que más utilizo en esta plataforma sobre todo es el portfolio. Portfolio para ver cómo van mis inversiones, los NFTs, tener todo localizado en cuanto a información de mi billetera de MetaMask, ¿vale? Que tenéis que conectar aquí. Y luego, pues por ejemplo, DeFis, si queremos, yo pues suelo buscar a lo mejor DeFis que funcionen muy bien, pues me voy a lo mejor a la red de BSC y veo que DeFis son las más rentables, son las que están en el top, pues PancakeSwap obviamente la primera, Venus por ejemplo no la conozco, me podría meter a ver de qué trata, si es rentable o no es rentable, bueno, analizar un poco a nivel global, ¿no? Pues toda la información acerca de las criptomonedas, y creo que es una herramienta que tenéis que tener en el radar, como se llama la propia herramienta, porque creo que va a ser interesante el día de mañana para poder analizar vuestro progreso y vuestro portfolio de inversión, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer el sorteo de $25 en BNB. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, chicos, he cortado aquí el vídeo porque resulta que ahora la aplicación de App Sorteos no me deja coger los comentarios de los shorts, ¿vale? Así que nada, voy a sortearlo entre los vídeos normales, ¿vale? Estos son YouTube Shorts, son como historias, entonces no me deja coger los comentarios de estos, así que lo voy a hacer a través de los vídeos normales, ¿vale? Entonces nada, lo vamos a hacer igual del 1 al 10, ¿vale? Pero vamos a contando este 1 y el 10 creo que es este, ¿vale? A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correcto. Así que nada, vamos a elegir uno, le damos aquí, el 10. El 10 hemos dicho que era este, vamos a hacerlo por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este sería. Perfecto, entonces vamos a coger de aquí, esto lo borramos. Vamos a coger de aquí el comentario aleatorio, ¿vale? De hecho, bueno, tenemos aquí 21 comentarios. Así que nada, lo cogemos de aquí, le damos a pegar, le damos a comenzar. Carga aquí todos los comentarios, ¿vale? Estos son los comentarios que tenemos. Así que nada, ponemos un ganador, un suplente, por si no contesta. Así que nada, le damos aquí a comenzar. A ver quién es el ganador. Perfecto, Cristian Rodríguez. Vamos a por todas. Pues nada, Cristian, ponte en contacto conmigo a través de mi canal de Telegram o escríbeme un correo o como quieras, ¿vale? Para darte el sorteo y nada, muchas gracias por participar y toda la gente que ha participado. Y nada, chicos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, oye, dadle a me gusta que me ayudaría un montonazo. Suscribiros al canal sobre todo para no perderos ningún vídeo y nada, así que continuaremos con los sorteos. Así que mucha suerte para la siguiente vez y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.